El recinte de la Fira de València acull durant 3 dies la segona edició de l'esdeveniment Heroes Comic Con 2019, un saló de còmic que aspira a acollir a 23.000 visitants com l'any passat. Bueno, pues Heroes Comic Con València 2019 viene con muchas novedades. Tenemos mucho más espacio, tenemos un pabellón más dentro de Feria Valencia, lo que implica tener más contenido, tenemos un programa de actividades más amplio en todos los sentidos, tenemos áreas nuevas, por ejemplo, tenemos una zona de videojuegos, tenemos una zona infantil mucho más grande, la zona de exposiciones donde estamos ahora es una zona de exposiciones mucho más grande que la primera edición, por tanto, pues creciendo un poquito más, ¿no?, en cada edición. A l'acte hi ha al voltant de 80 convidats, entre ells artistes dibuixants que apleguen a València per promocionar i mostrar-li al públic les seues obres o fins i tot per informar sobre cursos. Bueno, el año pasado estuvimos en los 23.000, estamos manejando cifras similares, pero vamos a ver, hasta el domingo que cerremos puertas pues no sabremos datos oficiales. Una obra, es una parodia de la serie Naruto y es un tomo único, no tiene continuación. Y es un poco de cachondeo, así rollo un poquito hardcore. Y hay de todo un poquito, salen personajes ya conocidos como Doraemon y tal, y original ya inventada por mí, que es un poquito como un diario personal, es mi vida pero con toques ficticios, y son capítulos autoconclusivos. Todo lo que podéis ver aquí son ilustraciones que he pintado con café, con el café del que se toma, ¿vale? Lo que pasa es que yo ese café lo tengo que tratar de una manera para conseguir pues todas las tonalidades que veis aquí en las ilustraciones. Bueno, pues hemos venido a Comic Con, somos una escuela, Primer Frame, en Valencia, y nada, hemos venido a divertirnos, a que la gente conozca cómo se hacen videojuegos, cómo se hace animación y cómo uno puede estudiar y luego trabajar de esto. Per altra banda, com ja és habitual en aquest tipus d'esdeveniments, la figura del cosplay arriba al Saló del Còmic com a visitant, però també per fotografiar-se amb els assistents. Bueno, pues la verdad es que empecé hace 3 años a vestirme así y me empecé a gustar, me lo paso súper bien haciendo los cosplays y la verdad es que me anima muchísimo y venir aquí me anima también por el rollo que hay aquí, el ambiente y es súper guay ver cómo la gente valora lo que haces. És bastant xulo. L'esdeveniment també comptarà amb artistes reconeguts en l'àmbit mundial. Nosotros tenemos más de 80 invitados, autores, tenemos autores nacionales, tenemos autores valencianos dentro de los autores nacionales, tenemos autores internacionales muy potentes y tenemos la visita mañana de Bran Stark de Juego de Tronos, con lo cual pues al final es verdad que tenemos un cartel de invitados con una dimensión internacional importante. Una segona edició que deixarà el llistó molt alt i que arriba per quedar-se molts anys així a la terreta.